Buenas noches. Buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Buenas noches, ingeniero. Sí se escucha. Gracias, muy amable. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión número 2 de Excel Intermedio. Es un gusto volverlos a tener nuevamente acá. Recuérdense que solamente esta semana y vamos a tener clase este día. Desde la próxima semana, creo que ya se los hicieron saber a ustedes en lo que es nuestro grupo de WhatsApp, que la próxima semana iniciamos de lunes a jueves, siempre de 9 a 10 de la noche. Día viernes descansamos, sábado y domingo. Entonces, solamente este día, por el tiempo que debemos de cumplir en la finalización del curso, que es el 22 de marzo, y vamos a tener clases este día. Pero ya la próxima semana no. Arrancamos del día lunes al día jueves. Quiero invitarlos nuevamente. Estuve esta tarde revisando el aula virtual y veo que algunos de ustedes no se han conectado a lo que es la plataforma. Quiero decirles y quiero irme nuevamente acá a lo que es nuestra aula virtual, que es importante que usted ingrese y que vaya finalizando en este caso lo que corresponde a la semana. Este día iniciamos el tema número 2, continuando siempre con la función sí, solo que ahora la vamos a trabajar en opción anidada. Entonces, es importante que usted visualice tanto la información teórica que se encuentra en el aula virtual como los videos, para que cuando usted ingrese a nuestra sesión síncrona, cualquier consulta que tenga, usted me la puede hacer. Quiero mencionarles que he revisado el video del tema que tiene la docente y ella solamente explica una parte del ejercicio. Quedan pendientes 2 partes adicionales, o sea, 2 columnas que trabajar. Y esa es la tarea, que les quiero dejar para esta semana. Necesito que, además del ejercicio que espero que algunos de ustedes ya hayan finalizado, porque veo que estuvieron acá en el aula virtual, realicen las 2 opciones que quedan pendientes, ahora que van a reconocer las diferentes formas que podemos trabajar la función sí. Entonces, quiero invitarlos a los que no se han conectado, que si tienen alguna dificultad, por favor, nos las hagan saber. Recuérdense que los de inglés corporativo se encuentran en los grupos de WhatsApp para cualquier consulta que ustedes tengan. Además, si usted no me finaliza la semana o no ingresa al aula virtual, ellos se van a estar comunicando con usted. Si usted llega a perder esta oportunidad, recuerde que no se le va a entregar el diploma. Entonces, el esfuerzo que usted hace de conectarse, o que en este caso de 9 a 10, trate de poder también realizar las acciones que se encuentran en el aula virtual. Es de mucha importancia poderlo hacer. Voy a pasar nuevamente acá a lo que es mi presentación. Nos encontramos en la sesión número 2. Como siempre voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestros contenidos. Vamos a explicar y a desarrollar diferentes ejercicios que lo van a ayudar en su vida laboral a poder trabajar esta función. Vuelvo nuevamente a repetirles algo que les dije el día de ayer. Yo voy a tratar siempre de poderles explicar de diferentes formas, pero recordémonos que Excel tiene una lógica y es la que nosotros entendemos para poderlo trabajar. Puede suceder que en algunas de las acciones que yo trabaje, usted considere otra forma de poderlo hacer. Y ni usted ni yo vamos a estar equivocados porque va a ser la lógica que nosotros entendemos. ¿Qué quiero hacer en cada clase? Poderlo llevar a que usted experimente diferentes formas y que al final sea correcto lo que usted está haciendo. En los videos que ustedes van a ir encontrando en el aula virtual, de mi parte siempre los estoy observando para algo que quede pendiente de la información que va a presentar la docente, pueda yo también poderles dar otras maneras de poderlo realizar. Entonces, hoy vamos a trabajar, vamos a lograr que los participantes utilicen la función cianidada para obtener un resultado en lo que se evalúan más de dos criterios. El día de ayer nosotros evaluábamos un criterio en el cual automáticamente al desplazarnos hacia abajo teníamos el resultado de todos ellos. Pero van a haber ocasiones en las cuales nosotros queremos evaluar más de un criterio. Y existe en Excel dos funciones que podemos utilizar. Y la que vamos a trabajar ahora es la función cianidad. No quiero decir que esta función no la podemos trabajar, pero a veces considero que debo de anidar muchas acciones para obtener un resultado. Más adelante van a ver otra función que también ayuda y considero que es más rápida para poderlo realizar. Pero usted siempre se va a quedar con la que usted considere que para usted es más rápida, que es mejor, que fue la que aprendió. Pero tome en cuenta también que hay diferentes funciones que también nos ayudan a realizar de una forma más rápida y práctica. Cuando nosotros trabajamos la función sí, siempre tenemos en este caso la opción de verdadero y falso. Pero el día de ayer les explicaba cuando nosotros vamos a trabajar verdadero y cuando nosotros queremos trabajar falso. Cuando yo trabajo la función cianidado, y espero que el día de ayer usted me haya comprendido cuando yo le explicaba cuando va a utilizar solamente verdadero, porque ahora lo vamos a poner en práctica esa acción. En ningún momento voy a empezar a anidar la función verdadera y falsa, porque yo necesito que me dé una verdadera y para todas ellas pueden ser verdaderas. La única acción que va a hacer es que va a cambiar en qué momento eso va a ser verdadero. Pero al final sí tengo que reconocer que puede haber una acción que en este caso sea una prueba lógica falsa para no seguir anidando. Ahora lo van a ver ustedes con lo que les explicaba el día de ayer en poner en práctica cuando nosotros vamos a trabajar solo con la acción o con la función cianidad o verdadero y en qué momento se va a convertir la acción en falso. Permítanme que veo acá. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Daya. Un gusto tenerlos acá. Entonces, nuevamente vuelvo a explicarles acá. Vamos a seguir trabajando con la misma sintaxis. Siempre la función sí, nuestra prueba lógica. Ahora vamos a trabajar con la función valor sí verdadero y vamos a trabajar con la función valor sí falso al final, cuando trabajamos en este caso la sintaxis de una función cianidad. Siempre tenemos nuestra prueba lógica, siempre tenemos nuestro valor sí verdadero y nuestro valor sí falso. Igualmente, tenemos este cuadro que es importante. Les decía el día de ayer que debemos aprendernos. Cuando tenemos la función sí de una prueba lógica, que puede ser cualquier expresión que puede evaluarse como verdadero y falso. Cuando tengo la función sí con valor sí verdadero, que es el resultado que se devolverá si la prueba lógica es verdadera. Y la función sí, valor sí falso, que es el resultado que se devolverá si la prueba lógica es falsa. La función cianidado en Excel muestra el funcionamiento o podemos observar como una clave o una ejecución en una segunda acción o la primera función sí que incluye una segunda función sí, de manera que entre ambas funciones determinemos en qué momento va a ser verdadero la acción que yo necesito evaluar. En todo momento esa acción va a permanecer verdadera según el criterio que nosotros estamos evaluando. Y al finalizar una función anidada, siempre vamos a trabajar con la función lógica que sería verdadero y falso para poderla finalizar. Esto que les estoy diciendo en ese momento, para que usted aprenda a trabajar esta función correctamente, tiene que entenderlo. Y es por eso que nuevamente, miren, este cuadro que les muestro acá es importante que además de leerlo, lo interprete y lo entienda de la forma correcta. Porque si usted lo entiende, va a sentir súper fácil poder trabajar esta función. ¿Por qué se le llama función en este caso anidad? Porque lo que hago, y por eso les presento acá esa diapositiva, es que realizo la acción una vez para que al desplazarme hacia abajo, yo obtenga automáticamente el resultado que corresponda a la acción que estoy trabajando. El sí anidado representa el valor verdadero. Verdadero para la primera, verdadero para la segunda, verdadero para la tercera, verdadero para la cuarta y así sucesivamente cuantos verdaderos yo tenga. Pero al final, o cuando yo quiero finalizar esta función, para no volver a colocar un último sí anidado, lo que hago es convertirla como verdadero y falso. Esto que les estoy mostrando en este momento siempre se va a trabajar en esta función para obtener en este caso lo que es el resultado que nosotros queremos. Me voy a ir en este momento para lo que es mi libro de trabajo. Y antes de iniciar con los diferentes ejercicios que les traigo este día para trabajar la función de anidado, recuérdense que lo que voy a mostrarles son diferentes formas de poderlo trabajar. En el aula virtual les enseñan una forma de poderlo hacer. Yo quiero mostrarles otras formas de poder trabajar esta acción. Pero antes de todo, yo necesito que volvamos nuevamente a la función sí. Y que haya quedado claro todo lo que vimos el día de ayer. Tengo en este momento 14 participantes. Quiero que por favor la participación sea para todos. Si usted considera que esa es la respuesta que acá va a darnos, dígame. Estamos para equivocarnos. Hasta mi persona se puede llegar a equivocar, pero están ustedes aprendiendo. Y entonces yo necesito que cada uno de ustedes igualmente me pueda ir contestando. Fíjense acá, miren, tengo un cuadro donde quiero trabajar la función sí, pero me dan en este caso los siguientes argumentos. Para el primer argumento me dice, miren, tengo este cuadro con el que yo voy a trabajar. Y me dice el primer argumento acá. Voy a minimizar la cinta de opciones para que podamos visualizarlo mejor. Si Juan mide más de 180, quiero que me dé como resultado la altura de Pablo, si no, la de Javier. ¿Cómo hago la sintaxis para poder trabajar la función? Inicio de mi parte colocando acá la función sí. Igual a función sí. Aquí tienen ya la sintaxis. ¿Cuál sería mi prueba lógica? Les pregunto. Ajá. ¿Cuál es mi prueba lógica acá? Si Juan mide más de 180, quiero que me dé como resultado la altura de Pablo, si no la de Javier. ¿Cuál sería acá la prueba lógica? C4. C4. C4 sería Pablo. ¿Está correcto? Si Juan mide más de 180, quiero que me dé como resultado la altura de Pablo. Si Juan mide más de 180. ¿Estará correcto agarrar C4 a Pablo? B4. Muy bien, entonces sería B4 porque dice si Juan mide más de 180. Entonces sería B4. Y acá, ¿cómo finalizamos la prueba lógica? Mayor que 180. Sería mayor de 180. Esa sería mi prueba lógica. ¿Cuál sería en este caso verdadero? ¿Alguien más que pueda contestar? Como resultado verdadero tiene que ser la altura de Pablo. ¿En qué celda se encuentra la altura de Pablo? Vean, ahí está el cuadro. C4. Sería C4, ajá. Y como falso, ¿qué iría acá? Javier, en D4. Exacto, D4. Damos Enter y ahí tenemos el resultado. Quiero mostrarles que a veces como resultado vamos a tener un valor numérico. El día de ayer les mostraba que podemos tener texto, que podemos trabajar en este caso con funciones, pero acá lo que yo necesito es que ustedes puedan leer la información que tenemos y sobre eso podamos obtener lo que sería un resultado. Fíjense, teníamos que poner la prueba lógica B4, me daba un valor constante que era mayor a 180 y después en este caso las celdas que corresponden a la altura de Pablo y la altura en este caso de Javier. Y ahí obtengo en este caso el resultado que sería verdadero. Vamos a la siguiente. Dice, si el pelo de Juan es castaño, entonces quiero que me devuelva castaño y si no, que me devuelva otro. ¿Cómo trabajamos ahí la sintaxis? Coloco igual la función sí. Y ahora me dicen, ¿cuál es la prueba lógica? B3. ¿Sería B3 acá? Hola, creo que sería sí, B10. Sería B10, no. Porque dice si el pelo de Juan es castaño, B, vamos a buscar pelo y acá se encuentra, en la celda B10. Así es. Ajá, B10. Y ahora, ¿qué colocamos acá? Ajá. Sería punto y coma, C10, no. Sería punto y coma acá. Veamos, recuérdense que el punto y coma lo que hace es separación. ¿Qué operador aritmético tenemos que colocar acá? Perdón, ¿qué operador lógico? Mayor. No, porque me dice si el pelo de Juan es castaño. Ah, no, creo que ahí le tenemos que poner igual. Ah, no, no sé si me equivoco. Igual, exacto. Ajá. Entonces sería B10 igual a... ¿Será que entre comillas tengo que poner la palabra castaño? ¿Sí? Sí. Ah, muy bien. Punto y coma. ¿Cuál sería mi verdadero? Ajá. Sería C10. No. Porque el pelo dice de que Juan, si el castaño, pelo de él quiero que me devuelva. Que me coloque castaño. Ajá, castaño. Y si no, quiero que me devuelva otro. Entonces, porque me está dando ya una palabra, entonces esa es la que voy a colocar acá. Castaño. Y si no, punto y coma, ¿qué tengo que colocar acá? Otro. Otro. Exacto. Ingeniera, una duda. Uh-huh. En ese caso, como dice específicamente, va, que me devuelva la palabra castaño, si el pelo de Juan es castaño, pero no podría yo solo seleccionar donde está la celda de la palabra castaño, o es necesario que mejor escriba. Fíjese bien acá, y qué buena la pregunta que me hace. ¿A qué corresponde? En ningún momento en la sintaxis me dice del pelo de Pablo, que es castaño. Que la palabra concuerde con el texto que nosotros tenemos allí, no quiere decir que voy a ir a colocarme a esa celda. sino que representa en este caso un texto que me están dando. Sí está bien la lógica como usted la entiende, porque ahí está la palabra castaño, yo puedo ir a agarrar esa celda, pero ella no me representa, en este caso, a un nombre específico que me hubiera dicho que devuelva el pelo de Pablo, entonces ahí sí, porque el pelo de Pablo es castaño. Pero acá la coincidencia es que es el mismo texto. No sé si me explico. Hola, ingeniera. Sí, sí, comprendo. Ya le entendí la lógica, porque igual yo lo podría utilizar para otro tipo de informes y que ella me pueda tirar a mí, digamos, un falso o un verdadero sin necesidad de que yo tenga esas palabras escritas en mi dashboard, probablemente. Exacto, exacto. Así es. Tanto yo lo puedo agarrar como la celda, así es como usted lo entendió, porque ahí existía la palabra castaño, pero al darme en este caso un texto, aunque sea en este caso igual, pero ya me está dando lo que yo necesito. Y no concuerda porque eso corresponde al pelo de Pablo. Entonces, por eso yo acá lo que hago es colocar en este caso la palabra. Y acá ahora otros no se encuentran en ninguna celda, entonces acá yo lo coloco y le puedo dar. Y entonces ahí ya me aparece lo que sería el resultado. De verdadero tenía la palabra castaño y como falso tenía otro. Entonces por eso me aparece en este caso la respuesta como otro. Vamos al siguiente. Voy a igualar, voy a colocar la función sí. Dice, miren, si Juan pesa más que Pablo, entonces quiero saber el color de ojos de Juan. Sino los de Pablo. ¿Cómo sería acá la prueba lógica? Acá sí tenemos que ir agarrando las celdas que corresponden. Y van a ver que es más rápido realizarlas. ¿Cómo hacemos acá? B8. Vamos a colocar acá B8, ajá. ¿Y ahora? ¿Qué operador aritmético vamos a utilizar? Perdón, lógico vamos a utilizar acá. Mayor no sería. Sería mayor. Y C8. La celda C8, exacto, acá, C8. Esa sería mi prueba lógica. ¿Y cuál sería mi verdadera? Entonces quiero saber el color de ojos de Juan, si esa sería verdadera. ¿Cuál celda tengo que agarrar? B9. Muy bien, vámonos a B9. Y si no es así, ¿cuál sería la otra? No, pero ahí colocó C9. Ah, perdón. Sería B9. Y luego sí creo que sería C9, ¿verdad? Ajá. Yo me había adelantado acá. C9. Ahí está. Muy bien, voy a darle Enter y ahí está el resultado. Miren. Vamos a la siguiente rápido. Igualo, función sí. Dice, si Javier es mayor en edad que Juan, entonces quiero saber la suma de la edad de Javier y Juan, si no, la mediana de la edad. ¿Cómo trabajamos eso? Voy a colocar, ya tengo acá la función sí. De 5. De 5. Ajá. Vamos a colocar de 5. Mayor. ¿Será este? B5. ¿Sí? ¿Será esa la respuesta? ¿Para la prueba lógica? Yo considero que sí, no sé si estoy en lo correcto. Muy bien, punto y coma. ¿Cuál sería el valor sí verdadero? ¿Puedo colocar acá una función? Sí, la suma. ¿Y la suma de qué celda sería? Acá puedo colocar operadores aritméticos o puedo colocar la función. Ajá. Sería de 5 más B5. Más B5. Más D5, ¿verdad? Cierro acá mi paréntesis, punto y coma. Y ahora voy a ayudarles acá con la función. ¿Cuáles serían las celdas que tengo que seleccionar? ¿Serían las mismas? Sí, incluyendo las mismas porque... también. Ok. ¿Así está bien? Y también incluyendo C5 porque es la mediana de las tres edades, ¿o no? No, D5 y D5 porque ahí nos dice, si no, la mediana de las edades. Siempre de Javier y Juan. Muy bien, vamos a ver. Okay. Ahí está. 69 es la respuesta. Ven cómo poco a poco nosotros al interpretar la lógica de Excel vamos obteniendo lo que son diferentes resultados. Vamos acá a este. Vamos a finalizar con este por el tiempo. ¿Cómo sería acá? No, vamos a hacer mejor el número 6 para finalizar. Ese mejor acá. ¿Cómo sería el número 6? Hagamos solamente el número 6. Si Pablo tiene un pie más grande que la mano, entonces quiero que me dé su altura. Si no, que me dé el color de sus ojos. C7. ¿Será C7? Miremos. Si Pablo tiene un pie. ¿Sería C7? Ajá. Sí, C7. ¿Y ahora? Mayor que C6. Si Pablo tiene un pie más grande que la mano, entonces quiero que me dé su altura. ¿Sería C6? Vamos a poner acá C6. ¿Y ahora? ¿Cuál sería verdadero acá? C4. Sería C4. C4. Ajá. Y por último, el color de sus ojos sería C8, ¿verdad? C9. C9. Muy bien. Perdón, C9. Ahí está, miren. Estos tipos de ejercicio les va a ayudar a muchos a comprender. Yo tengo acá 16 participantes. Y espero que igualmente los demás, miren, ustedes tienen el chat de acá de la reunión para poderme contestar. Igualmente pueden activar sus micrófonos. En ningún momento yo los voy a regañar porque ustedes se equivoquen y me vuelva a dar una respuesta y se vuelva a equivocar. Al contrario, yo tomo acá en cuenta todas sus participaciones. Entonces, por favor, ayúdenme a que esta clase no solamente sea a que yo venga a explicarles, sino que para saber que ha quedado claro cada una de las acciones que trabajamos acá, igualmente usted pueda ayudarme a realizar en este caso los ejercicios. Esto ya lo habíamos explicado el día de ayer, cómo trabajar la función sí, y era para poder hacer un pequeño repaso y seguir trabajando de otras formas diferentes en las cuales nos vamos a encontrar para poder trabajar esta función de una forma correcta. Muy bien, miren, voy a pasar al primer ejercicio de lo que corresponde una función sí anidado. Dice, en el cuadro que se detalla tenemos posibles leyendas, las cuales corresponden a la nota promedio de cada estudiante. Necesitamos que al desplegar automáticamente aparezca la descripción que corresponde a las notas obtenidas. Yo podría trabajar la función sí 1 a 1, porque solamente tengo 4 datos acá. Pero recordémonos que nuestra vida laboral, la información siempre va a ser bastante grande. O sea, no van a ser solamente 4 filas, pueden llegar a ser 20, 30, 40, 50, 1000, 2000, 4000. Y entonces nosotros necesitamos realizar una acción lógica que entienda Excel para llegar a obtener un mejor resultado y que al desplazarlo hacia abajo, nosotros podamos ver que automáticamente va a aparecer un resultado diferente para cada una de las acciones que tenemos. Nosotros tenemos acá un cuadro donde me está indicando el detalle de necesita mejorar, malo, bueno, muy bueno, excelente, según las notas que tengo acá. Para poder evaluar en este caso cada uno de ellos, yo necesito anidar para que aparezca en este caso necesita mejorar, la palabra malo, bueno, muy bueno y excelente. Entonces, para anidar acá, miren, yo les voy a enseñar diferentes formas para poder hacer esta acción. Tome siempre en cuenta la lógica de Excel, de los ejercicios que acabamos de hacer en este momento, que ya usted ahorita ya despertó nuevamente la forma de trabajar una lógica cuando estamos trabajando la función. Entonces voy a iniciar acá, como siempre igualando, voy a colocar la función sí. Y acá, miren, cualquier función que usted quiera utilizar en Excel para poder anidar lo puede trabajar. Más adelante vamos a ir viendo que no solamente esta función se puede anidar, sino que hay otras funciones que también nos ayudan a poder realizar la acción para que me dé el resultado que yo necesito. Entonces acá voy a iniciar trabajando en este caso la función sí y necesito identificar cuál será la celda en la cual yo voy a trabajar y no estar agarrando diferentes celdas. Primero, tomar en cuenta la celda que nosotros vamos a necesitar. Y en este caso, la primera celda sería F6. No por el valor que se encuentra ahí. Yo creo que nosotros que venimos ya a un Excel intermedio entendemos que el valor que se encuentra en la celda no nos interesa. Lo que nos interesa es la celda que nosotros vamos a seleccionar porque recuérdense que ese valor en cualquier momento puede cambiar. Necesitamos reconocer la celda. Y en este caso el primer valor se encuentra en la celda F6. Y esa será la celda que nos va a ayudar a poder realizar lo que sería el ejercicio correctamente. Voy a colocar en este caso, porque estamos hablando de una prueba lógica, siempre vamos a trabajar con lo que son los operadores lógicos. Y yo le voy a decir ahorita que F6 sea mayor o igual, vamos a determinar ahorita que nuestra prueba lógica, o en este caso los operadores lógicos que vamos a estar utilizando, sería mayor o igual. Y ¿qué nota le voy a poner en este momento? Voy a iniciar de abajo hacia arriba sobre el detalle que tengo y le voy a colocar el número 9. Porque esa es la nota que tengo entre excelente, que sería de 9 a 10. Ya tengo acá, miren, lo que corresponde a la primera prueba lógica. Voy a colocar en este caso punto y coma y voy a colocar mi sí verdadero. ¿Qué le voy a colocar acá? Le voy a colocar entre comillas, excelente. Voy a cerrar mis comillas. Ya que realicé la primera función de sí, recuérdense que estoy trabajando ahorita solamente con sí verdadero, voy a colocar un punto y coma. Nuevamente voy a colocar la función y nuevamente vuelvo a realizar la acción. Miren, vuelvo a agarrar esta misma celda. Voy a trabajar con mayor igual. Y ahora me voy a ir para el segundo rango que tengo acá, que sería la nota de C. Ya que trabajé en este caso mi prueba lógica, voy a colocar punto y coma y voy a seguir la misma acción. Ahora tengo que colocar muy bueno. Cierro mis comillas, punto y coma, por eso es importante estar visualizando la sintaxis, y vuelvo a colocar la función sí. Nuevamente yo de mi parte le doy doble clic, agarro la misma celda, continúo con el criterio que estoy evaluando y ahora voy a colocar 4 acá. Punto y coma, sigo trabajando con verdadero. Y ahora le voy a colocar la palabra bueno. Cierro comillas, punto y coma. Nuevamente, la función sí. Vuelvo nuevamente a agarrar esta celda, que es la primera. Y acá, miren, nuevamente, mayor o igual. O igual. ¿Qué me hace falta acá? Colocar el número que continúa, que sería 2. Voy a colocar punto y coma, voy a abrir comillas, voy a colocar acá mal. Pero acá ya estoy por finalizar y es acá donde les decía que voy a ocupar ya un lógico verdadero y falso. Porque el último rango, si no es ninguno de todos los que tengo acá, entonces necesita mejorar. Cierro mis comillas. Y ahora tengo que ir cerrando cada uno de los paréntesis que he abierto. Una consulta. 2, ahorita. 3, 4. Quiero que identifiquen que al realizar esta acción usted puede decir, bueno, no sé cuántos paréntesis tengo ni tampoco se va a poner a contar. Cada uno de los paréntesis que están abiertos tienen un color diferente. El último, pues si usted voltea a ver hacia la izquierda, el último que tengo que cerrar es el color negro. Y entonces vean que ahí es donde yo hago la finalización. Sí, ¿me decía? En el último entonces no es necesario especificar, por ejemplo en ese caso que no tenía que ser mayor o igual a 0, ¿verdad? No. No es necesario especificar. No, porque acá es donde vamos a tomar la prueba lógica y donde le vamos a decir que si no es ninguno de todos ellos, porque ya tenemos formulado la acción de las notas, el último rango va a aparecer necesita mejorar, entonces ahí sí va a haber un falso. Y en cualquier acción que haga de sintaxis de lo que estamos trabajando ahorita de anidado, siempre al final pasar la prueba lógica de verdadero y falso. Siempre al final, porque el último ya no es necesario. Lo trabajamos para que él automáticamente, si no es ninguno de todos los que tenemos a la izquierda, entonces va a ser el que nosotros colocamos como falso. Ahora sí, miren, le voy a dar Enter. Quiere decir que si esto yo lo he hecho correctamente, al desplazarme hacia abajo, yo tengo acá el resultado que necesito. Acá lo estoy haciendo con un cuadro chiquito. Lo primero que usted tiene que hacer es realizar de forma correcta lo que es nuestra sintaxis. Y es por eso que el día de ayer le decía, y trabajamos un ejercicio como verdadero, para que usted me entendiera ahora que estamos trabajando acá, que el que corresponda, Excel automáticamente lo va a buscar y vamos a tener. Dice la teoría que podemos anidar hasta 164. En mi vida laboral y del tiempo que tengo de conocer Excel, he llegado a anidar hasta 50. Pero puede suceder que en su vida laboral alguna vez le toque anidar bastante. Pero todo es de irlo haciendo despacio. Y que usted vaya viendo cada una de las acciones. ¿Qué es importante? Este cuadro, miren. El cuadro que le van a dar a usted con detalle de lo que necesita. Esto es importante. El cuadro que le dan a usted con un detalle. Para que usted realice la acción. Inge, ¿y se puede hacer de otra forma? Sí. Puede suceder que la palabra excelente yo la tenga ya en una celda. Y entonces yo seleccione la celda, pero acá mucho cuidado cuando vamos a agarrar celda. Porque esta celda que yo tengo acá, y yo las puedo tener en este caso en filas o las puedo tener en columnas absolutas automáticamente. Ya vamos a hacer un ejercicio de esa forma. Muchos aprenden esto que les acabo de enseñar en este momento. Y ustedes en internet es lo que más van a encontrar, la función cianidad. Cuando nosotros colocamos texto. Esto fácil. Pero ¿qué sucede cuando voy a agarrar celdas? Y esas celdas yo las tengo que volver absolutas. Porque recuérdense que Excel no trabaja como X. Excel trabaja hacia abajo o hacia la izquierda. Y es importante reconocer que cuando nosotros vamos a desplazar según el cuadro que tengamos, así es como vamos a ir trabajando cada una de las acciones. ¿Sí queda claro esto que acabamos de realizar o tienen alguna pregunta? Hola. Por mi parte, ingeniera, gracias. Gracias, muy amable. Miren, vámonos a otro ejercicio acá. Dice acá que ahora tenemos tres posibles acciones y la función sí, permítanme, déjenme colocar acá. Ahora tenemos tres posibles acciones y la función sí no podrá resolverse por sí sola ese problema, por lo que necesitamos recurrir a la función sí anidada, la cual nos permitirá resolver cualquier situación en la que necesitemos evaluar más de una prueba lógica y ejecutar más de dos acciones. Acá tenemos menor de 18 años. En este caso me tiene que salir la palabra menor de edad. Mayor de 18 años y menor de 65, perdón, mayor de edad. Y mayor o igual a 65 años dice que me tiene que aparecer tercera edad. ¿Qué voy a realizar en este momento? Primero, recuérdese, la acción lógica. Usted primero tiene que visualizar. Sé que en este momento, estos ejercicios que les estoy colocando acá en pantalla, yo ya tengo mis cuadros formados acá, pero usted puede suceder, y a mí me ha pasado, que solamente me dan la información, mira, necesito que aparezca esto y esto y esto. Usted tiene que ir a formar su cuadro con la información que usted necesita en la celda y después empezar a realizar lo que sería la acción. No es necesario a veces tenerlo acá solamente en un papel, sino que también identificarlo. Recordémonos que nuestros libros pueden llegar a pasarse a otra persona. Siempre tiene que haber una identificación de la acción que hemos trabajado. Para los que estuvieron conmigo en Excel básico fue algo que siempre les dije. La información tiene que ser siempre visible para que otra persona que pueda tocar su libro sepa qué es lo que usted ha trabajado. Entonces vamos acá, miren, voy a igualar, voy a colocar la función sí y voy a iniciar con mi prueba lógica. Me está diciendo menores a 18 años. Entonces, ¿qué celda tengo que seleccionar? La primera que encuentro, que en este caso sería A2. ¿Qué voy a colocar? Mi operador lógico. Porque dice menor a 18 años, entonces voy a poner A2 mayor o igual. Y voy a iniciar, miren, acá, 65. Esa va a ser mi prueba. Recuérdese que acá va a ser la lógica que usted entienda para poder realizar en este caso el ejercicio. Cuando ya la tengo acá, le voy a colocar punto y coma y voy a colocar mis comillas y voy a iniciar con tercera edad. Voy a cerrar acá mis comillas. Punto y coma. Recuérdense que estamos trabajando solo con la función sí verdadero. Voy a colocar la función sí acá. Y sigue mi siguiente prueba lógica. La primera celda que tengo, en este caso mayor o igual. Y ahora le voy a poner 18. Fíjense acá, tengo solamente 3 respuestas que necesito. Entonces ahora voy a colocar punto y coma, abro comillas. Y acá le voy a poner mayor de edad. Voy a cerrar mis comillas. Punto y coma, ya no anidado porque voy a finalizar. Y entonces ahora sí, menor de edad. Voy a cerrar mis comillas. Y si todo está bien, recuérdese, tiene 3, trabaja 2 verdaderas. En este caso una verdadera y la otra verdadera y falsa. Y así entre más usted vaya reconociendo que va a hacer más acciones, así va tocando cuántas verdaderas y por último la lógica verdadera es falsa. Acá voy a darle Enter. Uy, quiero ver qué me faltó acá. Ah, perdón. Me faltó cerrar acá los paréntesis. Menor de edad y acá cerró 1 y 2. Vamos a ver si está bien. Sí. Entonces ahora sí le doy. Desplazo para abajo y ahí está, miren. Ahí tengo en este caso mi resultado. Todo es la lógica de cómo usted lo interprete para obtener lo que es nuestro resultado. ¿Quedó claro este ejercicio? Lo hicimos con 4, hoy lo estamos haciendo con 3 y vean que solamente trabajé 2 sí, para que ustedes vean cómo vamos trabajando. ¿Para los demás ha quedado claro? Hola. Sí, ingeniero. Gracias. Hola, ingeniero. Dígame. Disculpe, yo sí me perdí un poquito. Uh-huh. Cuando puso la opción ya de que la celda A2 es mayor o igual que 18, entonces sería mayor de edad. Podríamos volver a poner otro, o sea, cerrar ese paréntesis y volver a poner si A2 es menor que 18, sería menor de edad, o de una vez se puede hacer. De una sola vez se puede hacer porque para eso inicié en este caso con la primera de 65. Entonces acá ya tengo los 2 lapsos. Cuando él no cumpla ni 65 mayor, ni en este caso mayor de 18, entonces va a ser en este caso lo que sería falso. Uh-huh. Y por eso dejé menor de edad. Ok. Gracias. Pero igual acá lo podemos trabajar de otra forma. La que yo les doy en este momento es la que yo considero que se va a interpretar mejor. Pero recuérdense que estas acciones no solamente son como yo se las explico, sino que la lógica que usted entiende y que al final pues nos dé lo que es el resultado. De acuerdo, muchas gracias. Con gusto. Muy bien, miren. Hoy vamos con otro acá. Ah, permítanme que no se visualiza todo. Voy a hacer más pequeño esto para que puedan visualizar el texto. Fíjense acá, miren. Tenemos lo que son un cuadro ya un poco más grande. Y tenemos acá diferentes turnos. Tenemos el turno 1. Acá quiero mostrarles, permítanme. Tenemos el turno 1 que corresponde de 6 a 12 pm. Tenemos el turno 2 que corresponde de 12 a 6. El turno 3 de 6 a 12. y el turno 4 de 12 a.m. a 6 a.m. Cuando nosotros queremos colocar acá ya no texto, sino que nosotros queremos resultados de horarios acá, yo creo un cuadro. Y este ejercicio se puede hacer de muchas formas diferentes, pero ahora sí necesito explicarles cómo se trabaja cuando nosotros tenemos celdas que vamos a seleccionar tanto para el verdadero como al final un falso que vamos a tener. Entonces, yo necesito colocar acá los horarios según el turno que tengo acá en la columna D. Ya ustedes ya vieron mi cuadro. Tengo acá el nombre completo, el nombre de DUI, género, turno. Estos números de DUI, no sé de quiénes son. Yo solamente fui colocando según el número que tiene que haber de numeración, valga la redundancia, para colocar acá un número. Entonces acá, miren, yo necesito colocar estos horarios que se encuentran acá. Este cuadro me lo dieron y me dijeron que estos horarios, según el turno que tenga fulanito de tal, ya sea hombre o mujer. Entonces, para poderlo trabajar, yo tengo que trabajar el cianidad. Eso es lo primero que tengo que efectuar, el cianidad. Voy a igualar acá, miren, voy a colocar el sí. Fíjense cómo voy a trabajar ahorita. Primero, lo que les digo, ir a buscar la primera celda donde se encuentra el valor que necesitamos para obtener todos los resultados. Entonces sería este. Recuérdense que este es relativo porque vamos hacia abajo. Entonces, concentrémonos que acá tiene que ser relativo para que vaya hacia abajo. Entonces, acá, ¿qué le voy a decir? Este tiene que ser igual, en este caso, a 1. Así. Este tiene que ser al turno que, en este caso, está con valores numéricos que corresponde a 1. Entonces, ya que efectué lo que sería la prueba lógica, voy a colocar el punto y coma acá. Y entonces ahora voy con mi valor sí verdadero. Entonces acá, miren, ¿qué voy a hacer? No voy a ir a colocar este horario porque imagínense cuánto me voy a tardar en realizar, estar colocando de 6, 2.00 a M, no, mucho tiempo. Tengo mis celdas con lo que necesito, lo agarro. Para que este valor, en este caso, me establezca, porque estoy agarrando una celda, voy a efectuarlo con absoluta. Tengo que colocar acá absoluta. Para decirle si este resultado es correcto, entonces esta es la celda que tiene que agarrar. Siempre. Por eso lo voy a colocar absoluta. Ya finalicé allí. Voy con mi otro sí. Nuevamente voy a volver a agarrar acá. Y ahora le voy a decir igual a 2. Ya acá ustedes considero que van tomando en cuenta la ruta que estoy agarrando. ¿Qué voy a hacer ahora? Este, F4 automáticamente, y nuevamente punto y coma. Sí, nuevamente acá, este valor, igual, sería en este caso ahora, ¿a qué valor? ¿3? A 3, exacto. Entonces ahora, miren, punto y coma. Este, F4, punto y coma, ahora sí voy con mi falso, coloco este, punto y coma, perdón, F4 para volverlo absoluto, eso ustedes ya saben, que F4 me vuelve absoluto, en este caso tanto la columna como la fila. Ahora, ¿qué me falta? Ir a cerrar, ya saben ustedes, ven los colores y el último que ustedes visualicen, que en este caso el que se encuentra a la izquierda, que es el color negro, doy enter. Y ahora lo único que hago es desplazarme para abajo. En el video que ustedes observaron, y por eso les quise poner un ejercicio similar, todo se agarraba con texto, pero a veces no vamos a tener el tiempo para ir a estar digitando. No vamos a tener el tiempo. Entonces usted vea que puedo trabajar con las celdas. Y esta acción de F4 me ayuda a que esa celda que yo le he pedido no se arrastre hacia abajo, porque si no lo vuelve absoluto, entonces ahí sí descompone todo. Está mal. Pero ya usted ya sabe trabajar absoluta, es un tema que vamos a ver también más adelante, si ustedes no saben trabajar en este caso absoluto, que automáticamente ahora he agarrado celdas. Miren, ahí está, no se hizo muy grande ni muy extenso porque estoy agarrando celdas. Mi sugerencia, y como a mí me ha funcionado trabajar la función sí, es de esta manera. Es la que para mí ver, considero que lo hago más rápido y no estar efectuando mucha acción de digitación. ¿Qué les pareció este ejercicio? Otra forma de poderlo hacer. Los escucho. Mucho más práctico. Exacto. Mucho más práctico. Si usted reconocía o ya había trabajado con sí anidado y lo había hecho de las diferentes formas que le expliqué atrás, sí está correcto. No digo que está incorrecto, pero usted siempre, siempre tiene que buscar toda aquella alternativa que le solucione y que le sea más rápido para poder trabajar. Entre más usted haga las acciones rápido, o entonces usted está reconociendo mejor a Excel la forma de poderlo hacer. Sí, mire, yo puedo trabajar, sí, anidado. Y le digo, bueno, hágame esto y empiezo a ver que todo es digitado, entonces no, todavía no sabía trabajar siendo, porque la forma correcta es la que usted considera que le hace más práctico poderlo hacer. Y antes que me termine el tiempo, porque siempre les robo al inicio 2 minutos cuando iniciamos clases, miren, vamos a hacer este, y a este sí, llevamos todo solamente con celdas. Ya no, teníamos un valor constante en este, que era la identificación de 1, en este caso de 2, de 3 y 4. Ahora todo lo voy a hacer con celdas para que vean que es más fácil. Y se hace más pequeño la sintaxis de la función de sí anidado. Voy a igualar, voy a colocar en este caso la función sí. Y acá, miren, estamos trabajando con la columna E. Siempre vamos a agarrar la primera fila. Y acá siempre voy a trabajar con el operador lógico igual y me voy a ir, miren, acá, a esta. ¿Por qué? Porque según la zona vamos a saber qué transporte es el que ha utilizado. Entonces, voy a colocarle acá automáticamente absoluto, voy a colocar punto y coma y ¿qué celda voy a agarrar en este momento? ¿Me dice? J9. Exacto. Y absoluto. Ya finaliza el primero, punto y coma. Vuelvo nuevamente, igual. Ahora tengo que colocar este, F4. Perdón, acá tengo que colocar la función sí, ya me había olvidado. Acá, E2, en este caso igual, A y 10. Ya tengo acá mi prueba lógica. Voy a colocar punto y coma. Y entonces ahora voy a agarrar el siguiente verdadero, F4. Punto y coma. Sí. ¿Cuál tengo que agarrar ahora? E2. Ah, no. Vamos a ver. No. Tengo acá el primero porque es el último. Acá, entonces solamente... voy a colocar este. Exacto. F4. Y entonces ahora voy a cerrar mis paréntesis. Miren, ahí está. Así sería. Enter. Y hacia abajo. Cada acción que nosotros trabajamos en Excel, trate de hacerlo siempre lo más práctico que puede. Olvídese de todos los videos de YouTube que nos muestran a veces formas muy complicadas de poderlo hacer. Cuando usted sabe trabajar absoluta, va a trabajar la función sí más rápido y más fácil de poderlo hacer. Espero que les haya gustado esta clase y que hayan aprendido una forma diferente de poder trabajar la función sí más rápida y práctica, que es lo que quiero enseñarles en cada clase. Que usted lo trate de hacer siempre de una forma rápida y práctica. ¿Ha quedado claro esto último que vimos o tienen alguna consulta? Todo claro, ingeniera. Muy bien. Si ha quedado todo claro, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Les dejo con la actividad del aula virtual. La docente solamente hizo una parte. Le hace falta dos más. Ya ustedes ya vieron las diferentes formas en las cuales lo van a trabajar. Trátenlo de hacer de la mejor manera. Y les voy a colocar en este momento acá en el chat el correo que me lo van a enviar. También en el grupo de WhatsApp se lo voy a colocar. Pero permítanme, para no equivocarme, permítanme. Y ahorita se los doy. Quiero ver cuál les voy a dar a ustedes. Muy bien. Sería este. Es de Córdoba.INSAFORP. Córdoba, todo en minúscula, .insafor, @ gmail.com. Córdoba.insafor, @ gmail.com. Ese sería al correo que me van a enviar cuando ya tengan el resultado de las dos columnas que hacen falta de la actividad que está en el video, de la clase de funciones cianidad. córdoba.insafor@gmail.com. ¿Ha quedado entonces todo claro? Si es así, vamos a finalizar la clase de este día y nos vemos primero Dios el día lunes. Pasen todos feliz noche y feliz fin de semana. Tienen hasta el día lunes para poderme entregar esta actividad. Gracias igual. Feliz noche para todos. Feliz noche, gracias por la paciencia. Con gusto, estoy a la orden.